como ha sido a lo largo durante, o sea, durante todo este tiempo ha sido trabajo en equipo siempre. Se trae una idea, el Jorge, él, como que él es compositor, estudió eso, entonces como que le sale súper fácil de... Muchas chiquillos, tengo una idea, unos acordes, un poco de letra, claro. Y vamos montando entre todos en el ensayo, ¿cachai? O sea, oye, aquí podríamos hacer esto. En general es un trabajo colectivo, pero siempre hay alguien que trae una idea y a mí, como dice el dinero, me sale fácil hacer temas, como me gusta hacer con la guitarra y botenita y los traigo y la idea, y entre todos, como hacemos eso, como dice el negro, armamos la... los arreglos, o sea, claro, cada uno le pone su cosecha. La Fran hace el tararatatatarara. No es que nosotros andemos así como en todas las marchas, así como grupo, ¿cachai? No, estamos casando. Es una idea totalmente que se da, porque creo que es como lo que está viendo un poco el pueblo chileno al final, ¿cachai? Como que mejore la educación y toda la cuestión, pero el mensaje que sí, nosotros también es fiesta, ¿cachai? Es pasarlo bien, tratar de dar este mensaje, pero con ritmos más ricos, que la gente pueda escuchar, tener letras como más de amor también, como que no es solo casarnos con esto como de la mirada más contestataria, ¿cachai? Tener una ideología y como que nosotros estamos ahí, ¿cachai? Sí estamos ahí, pero también queremos abarcar un poquito más, ¿cachai? Nosotros nos sentimos bien como el medio, porque nosotros, si le ponemos nuestro disco a un salsero, como que incluso podría decir que no es salsa, ¿cachai? Porque hay millones de cosas que nosotros no respetamos, que nosotros tratamos de hacer más por la nuestra, más que como, no, es que la salsa dice que hay que hacer esto, entonces vamos a hacer esto, ¿cachai? Entonces, como que en verdad no... Hemos tenido, a poco se está dando como que la gente está mirando harto al grupo Magnum B, como que está mirando como esto que te estoy diciendo, ¿cachai? Como que va una línea nueva, ¿cachai? Como que hay algo que está sonando que tal vez no venía tan explotado. Entonces, ¿qué es la fusión? Está súper bien. ¿Qué es la fusión? Esa es la fusión la que produce esto que dice. Yo creo que las metas principales serían ya seguir con el boom que tuvimos a fin de año de tocar harto, ¿cachai? Yo creo que ya para el segundo semestre estar entrando a grabar el segundo disco para ya tener todo el material nuevo, pues, y ya para que el 2015 ya se venga como todo ya mucho más nuevo. Como hubo toda esta reformulación del grupo, yo creo que también es bueno pescar el show y empezar a fortalecerlo y empezar a darle harto al disco que ya teníamos grabado. Somos Magnum B de nuevo, pero vayan el próximo sábado 4 de enero al Club Orichas. Vamos a estar tocando ahí, así que invitadísimos todos para que vayan a disfrutar de Magnum B. Salsa fusión. Para la Santa Rosa, más o menos. Claro, la ex Habana Vieja. Eso, la ex Habana Vieja. Próximo sábado. ¿Salsa fusión? Pero a coro, ¿no? No, Magnum B. Somos Magnum B. Salsa fusión, ya. ¿Magnum B, no? Sí. Somos Magnum B y estamos en cosechanacional.cl. ¡Bravo! ¡Bravo, boludo!